Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TICS en mi escuela. Y bueno, como cada martes, pues nosotros tenemos programa designado para todos los profesores de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Y pues el día de hoy nos corresponde tener una plática, una charla con la profesora Tere Curiel de la técnica número 29 en este programa de TICS en mi escuela. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, un tema, una plataforma que todos usamos hoy en día y que, bueno, pues nos ayuda para pues buscar, nos ayuda para encontrar ciertas imágenes, ciertos recuerdos en video, en este caso, y vamos a hablar precisamente de esta plataforma o esta página web que es YouTube, donde se pueden descargar, donde se pueden subir, donde se pueden buscar videos del que ustedes elijan. Pero para esto, pues nos va a dar esta plática la profesora Tere Curiel, a la cual pues tengo pues el honor de saludarla. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Germán? Y a todos los que nos están viendo, es un placer nuevamente estar aquí con ustedes, transmitiendo para darles una herramienta más del uso de las TICs dentro de la escuela. Exactamente, y bueno, pues recapitulando algunos de los programas que hemos realizado contigo, bueno, pues ya vimos cómo manejar el correo electrónico, cómo ver el Drive de Google, y hoy vamos a ver en qué consiste esta página web, esta plataforma de YouTube. Así es, como ya habíamos mencionado, vamos a tratar de ver las herramientas más representativas que nos proporciona Google. Y bueno, vamos a comenzar. Como ya hemos visto, lo primero que tenemos que tener es una cuenta de Gmail para acceder a todas estas herramientas. Entonces, ya teniendo nuestra cuenta de Gmail, pues accedemos a una página de internet y pues vamos a loguearnos, ¿no?, con nuestra cuenta. Recuerden que ya no es necesario en este caso poner todo el correo, sino simplemente lo que va antes del arroba. Le damos siguiente y ponemos nuestra contraseña. En esta ocasión vamos a ver cosas generales de la plataforma de YouTube, como lo que es personalizar nuestro perfil, ver lo que nos proporciona el canal de YouTube, crear unas listas de reproducción, suscribirnos a otros canales y subir un video. También YouTube nos da la opción de, tiene una herramienta para editar videos, y vamos a ver un poco de todo esto. Ya que accedemos a nuestra cuenta de correo, recuerdan que acá del lado superior derecho hay un acceso a las apps o aplicaciones de Google. Le damos un clic en estos cuadritos que aparecen y nos despliega las opciones de herramientas. Buscamos la que dice YouTube. Para acceder a estas herramientas también lo podemos hacer directamente. Si tecleamos en nuestro buscador YouTube, simplemente tenemos que poner nuestros datos para acceder a lo que es nuestro canal. Ya que entramos aquí a la plataforma, de inicio pues nos va a mostrar en la parte central algunos videos que a lo mejor hemos visto, o nos da sugerencias de música que hemos escuchado o videos observados. Pero lo interesante es que ya les digo, como usuarios de Google, tenemos nuestro propio canal de YouTube. Del lado izquierdo tenemos un menú principal y la primera opción dice mi canal. Les digo, yo como usuario de Google tengo opción a tener mi propio canal en esta plataforma. ¿Qué es esto? Pues yo tengo la opción de administrar mis propios videos. Ajá, ser un usuario general, pero a la vez particular, donde yo puedo administrar mis videos, hacer listas de reproducción y yo subir en este espacio videos que quiera compartir, ya sea de manera pública o también puedo tenerlos de manera privada. En este caso, en las escuelas, pues hay opciones en que el maestro tal vez o los alumnos mismos hacen grabaciones con sus celulares
y quieren crear un canal de televisión exclusivo de alguna asignatura. Entonces, de esta manera lo podemos hacer. Y bueno, ya después compartir, ya sea en algún medio, una red social, en algún blog, el acceso a este canal de YouTube para que sea visible a los alumnos directamente, ¿no? Sin que tengan que estar navegando a través de... Porque saben que al buscar un tema en YouTube, pues nos va a traer diferentes videos, opciones de ese tema, pero a lo mejor no todos tratan precisamente lo que uno quiere, ¿no? Que los alumnos visualicen. Y bueno, ya entrando en esta parte de mi canal, nosotros lo que podemos hacer es personalizarlo. Es como una red social al final, donde nosotros podemos seguir a ciertas personas de acuerdo a nuestros intereses e ir armando nuestra red social de blogueros o videoblogueros, que se llama, ¿no? Y vamos a gestionar esos videos en esta parte. Como es una red, les digo, lo podemos personalizar, ponerles una foto de perfil de nuestro canal, incluso esta también una de cabecera. Aquí para editar, por ejemplo, si yo quiero cambiar mi foto de perfil, le damos en, aparece un icono de un lápiz y aquí nos va a dar la opción de tomar una foto, de subirla si ya la tenemos en algún dispositivo móvil, una memoria en la propia computadora, de elegir esa foto de perfil que nosotros querramos. Si nos abre una ventanita aquí para irnos al equipo y buscar esa foto. Ya que se carga, pues nosotros la podemos ocupar como foto de perfil de nuestro canal. De igual manera, les digo, puede ser la opción aquí para que tengamos una foto de la cabecera del canal. Aquí nos da varias opciones que podemos de igual manera subirla de algún dispositivo, agregarla de alguna galería que tengamos ya en el blog, si ya tenemos creado un blog. O nos da ya una galería aquí preestablecida por la propia herramienta de YouTube. Entonces seleccionamos y ya entonces nos la va a poner aquí de fondo de la cabecera de nuestro canal. Incluso pues podemos editar estos datos de... esto, toda esta información es como nos van a ver nuestros seguidores. Podemos editar esta parte del nombre. En este caso estoy con el canal de la técnica 29. Entonces la manera en que los usuarios visualizan es con el propio nombre de la técnica, que dice secundaria técnica 29 Xutecutli. Pero esos datos también pueden ser editados. Y bueno, esa es la parte de la personalización del canal de YouTube. Les digo, en cualquier momento pueden ustedes cambiar estas características accediendo directamente al canal. Siguiendo con las opciones del menú del lado izquierdo, nos pone aquí que hay videos del momento. Estos ya es de YouTube de acuerdo a sus estadísticas. Algunos videos que han tenido mayor relevancia o más visitas, aquí nos da las opciones, ¿no? de verlos. Hay una parte de suscripciones, como les digo aquí, como en las redes sociales, nosotros podemos suscribirnos a ciertos canales de temas de nuestro interés. Hay un historial también que nos muestra los últimos videos que nosotros hemos visualizado. Y en la segunda parte hay una, se llama biblioteca. Aquí esta parte es interesante porque es donde nosotros vamos a organizar los videos que nosotros vayamos subiendo o visitando. Por decir, les comentaba, si en una asignatura de español queremos que los alumnos tengan acceso a ciertos videos por bloque, nosotros podemos clasificarlos en esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de listas de reproducción. Aquí nos da la opción, dice listas de reproducción y luego dice nueva lista de reproducción. Aquí, ¿qué hacemos? Le ponemos un nombre a esa lista. Por ejemplo,
español, bloque 4, ¿no? Ahorita vamos a empezar el bloque 4. Le damos crear. Es como, esto es equivalente a cuando creamos una carpeta en Windows. Es la manera en que vamos a ordenar, en este caso, nuestros videos. Entonces ya tenemos creada esta lista de reproducción que se llama Español Bloque 4. Podemos, aquí YouTube, les digo, puede ser, nos da la opción de que todo lo que nosotros administremos o subamos sea de manera pública o privada. Pública, pues quiere decir que cualquier usuario que tenga el link o busque de acuerdo a ciertas etiquetas va a tener acceso a estos videos. Y si le cambiamos aquí a la opción privada, tiene otra opción que dice oculta, pero la privada, solamente a las personas que nosotros les demos la invitación o el acceso a través de un correo electrónico, solamente esas personas puedan poder acceder a esta información. Y la oculta es simplemente que no va a estar disponible más que para nosotros como usuarios en particular. Nos da la opción de ordenar estos videos por varias opciones. Nos pone ahí de manera popular o por alguna fecha. Y bueno, ya esto lo podemos configurar en cualquier momento también. Ya que creamos nuestra lista de reproducción, nos da la opción del lado derecho, dice añadir videos. Entonces, si le damos clic ahí, nos da varias opciones. Una es buscar un tema directamente en YouTube. Un tema del bloque 4 de español sería, por ejemplo, la lírica tradicional mexicana. Entonces le damos buscar y nos va a traer videos relacionados al tema. Aquí mismo se pueden reproducir para ver si nos va a servir. Le damos un clic y empieza la reproducción. Supongamos que si nos sirve, lo seleccionamos y le damos añadir video. Y entonces este video ya está directamente en nuestra lista de reproducción. Aquí lo vemos, podemos acceder a todas estas listas en la parte izquierda donde dice biblioteca. Yo ya tenía otras listas creadas, una que se llama ABP y otra videos de blog, pero en esta que estamos de recién creación, que dice español bloque 2, ya está el video que acabo de buscar. Y así voy a ir yo pudiendo buscar y administrar mis listas de reproducción. Incluso de manera particular, también a lo mejor tenemos intereses musicales o de ciertos artistas. Puedo crear una lista de reproducción de rock en español, se me ocurre. Y a veces hay ciertos videos que nos gustan de este género y ahí vamos almacenando nuestras preferencias en cuanto a ritmos musicales o no sé. También es una utilidad de manera personal que pueden ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, en una fiesta que quieren que se, sin que tengan que estar buscando a cada rato un video, mejor arman su lista de reproducción y lo dejan correr y esa lista se va a reproducir ya sea de manera secuencial o aleatoriamente. Les digo, esta manera es más que nada cómo vamos a administrar nuestros videos. Resulta igual como en el celular. Si tenemos listas de reproducción de, les digo, de cierta música, es lo equivalente aquí en YouTube. Y por otro lado, tenemos ya más abajo en el menú del lado izquierdo las suscripciones. Estas suscripciones, les digo, es a quienes estamos siguiendo o qué canales estamos inscritos en esta plataforma, así se llama. Aquí igual nada más es para que nosotros en el momento que accedemos a nuestro espacio de YouTube, si estos canales a los que nos suscribimos suben algún video,
nosotros lo vamos a poder visualizar en el momento, sin necesidad de estarlo buscando. Por ejemplo, busquemos a los de DGES Media, ellos tienen ya su propio canal de YouTube. Y aquí está el canal de ellos. Y ya tienen ellos también algunas listas de reproducción de acuerdo a los temas y programas que ellos transmiten. Para suscribirme al canal, cuando yo accedo a su video, del lado izquierdo hay un botón rojo que dice suscribirme. Entonces, cuando yo le doy suscribir, les digo, lo que hace es pasármelo al menú que está acá del lado izquierdo, y todos los videos que ellos vayan subiendo a mí me van a aparecer de manera directa, porque yo ya estoy siguiéndolos, ¿no? De cierta manera. Básicamente, esas son las generalidades del menú del lado izquierdo. Pueden también dejar de seguirlos, cancelan la suscripción y ya con eso ya no les aparece. Y pueden, les digo, buscar canales de cualquier tema que ustedes sea de su interés. Les digo, por asignatura hay muchos canales de todos los temas, videobloggers que se dedican a diferentes temas educativos, de tecnología. YouTube es una plataforma pues inmensa de información de manera visual. Y bueno, pasando a otro tema ya más técnico, digamos, si nosotros tenemos un video que queramos subir y compartir con los alumnos, o a lo mejor les dejamos un proyecto a los chicos donde por medio de un video sea visualizado su aprendizaje y que ellos lo compartan en nuestro canal, la manera de hacerlo es esta: ya estando en el espacio de YouTube, en nuestro espacio, en el lado derecho, superior derecho, hay un botón que dice subir. Le damos clic y se carga esta pantalla en blanco. Del lado derecho vamos a ver varias opciones. Una dice transmisión en vivo. Esto es una opción más de Google, lo que llaman los Hangouts, donde se hacen lo que estamos haciendo ahorita, no es una videoconferencia o videotransmisión en vivo. Entonces, si yo lo aprieto en esta opción, lo que va a hacer ahorita es hacer la transmisión de lo que yo estoy. Claro, tengo que tener una cámara web instalada o la propia laptop, y empiezo a hacer yo una transferencia en vivo, los que yo invite a mi canal, se les hace una invitación, a tal hora va a haber una transmisión y pueden hacerlo así en vivo. Si yo les digo, les doy clic aquí, lo que va a hacer es empezar a grabar lo que yo estoy transmitiendo. Ahorita no lo voy a hacer porque puede que se cancele esta transmisión o genere que se haga lenta. Oye, Tere, y bueno, ahorita que estás platicando sobre esta modalidad que maneja YouTube de la transmisión en vivo, pues ya todos los teléfonos celulares cuentan con un dispositivo de video, una cámara. Lo podemos hacer con una cuenta, con nuestra cuenta, y hacer la transmisión en vivo a través de nuestro celular. Así es, de hecho, el sistema operativo de Android nos pide que tengamos una cuenta de Gmail. Ajá. Y ya nos proporciona esas apps, la app de YouTube, la podemos utilizar. De hecho, ahí mismo les decía, la opción de transmisión se llama Hangout. Y uh-huh. Viene en una de las aplicaciones del propio Gmail. Y por y sí se puede hacer. La única cosa que tenemos que tener en cuenta es el ancho de banda del internet. Si no tenemos un ancho de banda bueno, pues la transmisión va a ser medio lenta, pixeleada. Pero de ahí en fuera sí se puede utilizar. Y por ende, bueno, pues puede ser transmitida de manera pública. Entonces, y el almacenamiento que maneja YouTube, bueno, pues es ilimitado.
Sí, es una de las otras ventajas, ¿no? Tantas que tiene esta plataforma. De igual manera, si los usuarios no pudieron visualizarla en el momento, esta en automática se queda en nuestro canal de YouTube y ya de ahí la pueden transmitir en cualquier otro instante. Ok, pues Entonces, vamos a sí es muy continuar. importante y padre esta opción que nos proporciona esta herramienta. Igual, no sé, si en un salón de clases se me ocurre, ¿no? Que el maestro quiera transmitir una clase en un determinado momento, que estén trabajando en algún proyecto, lo pueden hacer de esta manera. Les digo, nada más que el internet sí debe de tener una buena cobertura. ¿Y cuál es más o menos el recomendado? El ancho de banda que se recomienda para tener una buena transmisión a través de YouTube. Pues regularmente el que tienes que estar, si es por el teléfono, el wifi, tiene que estar no a más de 100 metros, donde la señal te llegue así perfectamente. Te digo, pues no sé, la de Telmex, pues ahorita yo, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, ¿no? Estamos transmitiendo, pero aquí yo ocupo por cable. El wifi, pues tú sabes que es más inestable. Entonces, pues sí, yo digo que no más de 100 metros de distancia de donde esté el módem te da buena transmisión. Sí, porque esa es una muy buena opción para nuestros compañeros, maestros y para los alumnos, donde pues utilizar esta clase en línea, ¿no? A lo mejor o algún tema en especial que se haga a través de este canal de YouTube, que no solamente sirve para ver o descargar algunos videos, sino también podemos utilizarlo en el aspecto de nuestra formación académica, pues, donde podemos subir algunos tutoriales que puedan ser utilizados más adelante. Así es, pues me gustaría dejarle aquí, Germán, para ver más adelante a detalle las otras opciones, porque sí es importante aquí cómo nosotros podemos subir videos ya personalizados y crear desde la misma plataforma de YouTube. Nos da la opción también de crearlos aquí, ya sea por medio de imágenes o ya el video también lo podemos editar. Pero sí, pues a mí me gustaría tratarlo más a detalle. Y en general, lo que hemos visto hasta hoy es, digamos que a manera de usuario, cómo podemos explotar un poco más esta herramienta, ¿no? Que a veces, la mayoría de las veces, simplemente lo usamos para entretenimiento. Entramos, buscamos un video de X tema, ya sea música o algo que nos hayan dejado. Buscamos y nos da muchas opciones. Pero realmente hay más herramientas, ¿no? Que podemos explotar. Exactamente, y es que este canal de YouTube, bueno, pues nos abre las puertas al mundo, al igual que todas las plataformas que maneja Google, y sobre todo saberlo manejar con responsabilidad, donde, bueno, pues ya hemos platicado a lo largo de esta serie de programas que los usuarios que pueden realizar o manipular este tipo de plataformas, bueno, pues tienen que tener una determinada edad. Hay que manejarlo siempre con responsabilidad. Hoy en día, con estas nuevas aplicaciones, bueno, pues nos damos mucho a la tarea de crear polémica en diferentes temas, donde, bueno, pues también puede entrar aquí la ética, ¿no? De qué es lo que estás subiendo, qué es lo que estás descargando y qué material estás consumiendo tú sobre lo que nos maneja la plataforma de Google. Sí, así es, también esa parte como profesores, pues sí tenemos que orientar a los chicos, ¿no? Como dices, ellos ahorita ya tienen acceso a cualquier dispositivo móvil, un celular, una tableta, pueden estar utilizando ya ellos de por sí estas herramientas. Es muy fácil para ellos grabar o algo pues que no es útil y subirlo al momento, ¿no? Entonces sí, como profesores debemos de estar al tanto de estas situaciones y orientarlos más que nada a lo que compartan, pues sí, cubrir su integridad, ¿no? Como personas.
Así es, Tere. Pues muchas gracias, Tere, por este tutorial que nos mostraste de YouTube, que vamos a tener una segunda parte, porque nos va a enseñar la profesora Tere a pues las demás bondades que nos ofrece esta página web de YouTube, cómo crear un video, cómo subirlo y, por supuesto, de qué forma lo podemos aprovechar en el aspecto académico. Tere, muchas gracias por esta plática que nos has dado. No, gracias a ustedes y pues nos vemos en la próxima transmisión. ¿Algún saludo que quieras enviarte? Pues a todas las escuelas que nos estén viendo y las que no, también las invitamos a que posteriormente se integren a esta comunidad de aprendizaje y sobre todo a todos los de la Técnica 29, un saludo y a ustedes también por allá en la DGES Media. Pues muchas gracias, Tere. Nosotros también queremos mandar saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México y, bueno, en especial a la técnica número 29 por el apoyo que nos están dando en estos tutoriales. Reciban un saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México y sobre todo de nuestra producción de DGES Media. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares y recuerden que nos esperamos, los vemos en otra cápsula, en otro tutorial de TICS en mi escuela. Hasta la próxima.